¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en una ocasión muy especial en El Punto, porque el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el señor Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo se encuentra, señor? Luisito, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí platicando contigo. Así es. El día de hoy estaremos platicando, pues, estamos desde el Senado, para empezar, no en cualquier lugar. Correcto. ¿Cómo es que al lado del Senado hay marihuanos? Aquí al lado del Senado, cuando iba a comenzar la discusión del asunto de cannabis, se estableció un plantón. Ok. Ese plantón era para exigir, obviamente, a las senadoras, a los senadores, que se diera el debate rápido y que se aprobara. Que la propuesta que había se aprobara y que se aprobara pronto. En corto, pues sí. Ajá. ¿Qué sucedió? Pues que, un poco culpa nuestra, se ha prolongado esto por mucho tiempo, y que al prolongarse tanto tiempo, pues ese plantón pues ya se volvió árbol, ya no es planta. Sí, sí, ya sí. Ya se quedó, se consolidó, pero además en ese parque pues empieza a llegar personas que fuman. Uh-huh. Que sí, sí, consumen. Están fumando ahorita. Es correcto. Qué cañón. ¿Tú cómo estás en esa postura? O sea, ¿para ti te da igual o es como, estoy a favor o no, no, que se vaya? Yo en lo personal promoví desde 2015 el uso de la marihuana para fines medicinales. Claro. Y dijimos que era benéfico, que estaba probado su efecto terapéutico, porque todavía estaba en la columna donde se negaba efecto terapéutico al cannabis. No puede ser. Entonces, ahí lo planteamos. En ese tiempo presentamos una iniciativa a través de la Diputación Federal. Uh-huh. Presentamos el por qué. Uh-huh. Si es que los cannabinoides servían para... Sí, se ayuda a la gente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se presentó y de ahí derivó que después el Senado de esa legislatura, te estoy hablando de la 63, lo tomara como un tema y empezara a hablarse de la necesidad de legalizar. Ya. ¿Qué pasa? Pues que llegamos a nuestra legislatura, a la 64, y ahí empezamos el debate, y todo iba muy bien. Bueno, el grupo mayoritario presenta la iniciativa, pues ¿qué esperas que se apruebe? Claro. Seguro se va a aprobar. Nos sumamos a la iniciativa. Ajá. Vámonos. Presentamos nuestras propias propuestas. Otros grupos se sumaron. Se frenó. No puede ser posible. ¿Todavía hay senadores aquí para decirlo? Se frenó. ¿Y quién al final del día es quien está frenando? ¿O sea, otros partidos? ¿O? Mira, se empezaron a dar varios debates. Obviamente, quienes no querían, lo que dicen es que si se aprueba el consumo, por ejemplo, para fines adultos o lúdicos, sí, o de diversión, pues entonces va a ser un desorden. Y que si eso ya se puede fumar en cualquier parque, pues al rato no vas a poder ir a ningún parque. No, ¿cómo? Porque todo el mundo va a estar fumando cannabis. ¿Tú has fumado? No, yo nunca he fumado. Nunca has fumado, pero estás a favor de esto. Estoy totalmente a favor. ¿Ya? Yo estoy a favor porque lo que sí he usado es el CBD. Claro. Y me parece que es una sustancia que ayuda muchísimo. Es desinflamatoria y es relajante. Y la verdad es que sí es cierto. Así es. Aquí tengo marcado un artículo, el 124, que afecta a la legalización como tal. Pues es que ese artículo lo que te dice es que lo que no esté reservado a la federación, pues entiende que es facultad de los estados. Entonces, como no está en el 73, o sea, el artículo 73 de la Constitución dice, es facultad exclusiva de la federación, delincuencia organizada. Entonces, claro, ningún estado puede regular delincuencia organizada. Sin duda alguna. Como este asunto no está reservado, entonces dicen, bueno, pues que cada estado regule lo que quiera. Yo lo que digo es, no, yo creo que sí hay que hacer una ley general. Uh-huh. Hay que modificar el 73 para que tenga soporte esa ley general. Así es. Y no puedes hacer 32 legislaciones. Debe ser una. Sí, una que marque las reglas, una que diga qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Pasando como al siguiente nivel, que es esta parte muy importante en torno, bueno, aquí entramos en la venta, al final del día también en esta parte que es una industria que se forma. Y hay muchas industrias que pues, se apañan, ¿no? Sí.
esta parte de tú sembrar tu plantita, tú hacer tu cultivo, eso, ¿cómo lo ves? Sí, esa es la parte de consumo personal. Entonces, lo que decía el primer saque de consumo personal es, tú vas a poder tener tu planta en tu casa, pero solamente puedes tener 4 plantas. Ok. Y la autoridad puede verificar. Entonces dijimos, no, espérate, ¿cómo? Claro. O sea, todo el mundo se va a andar metiendo a la casa de todo el mundo a ver cuántas plantas tienes. No, pues no. Las estás fumando o no te las estás fumando. Entonces dijimos, no, eso no puede ser, no jala. ¿Sí? Claro, claro. No. Entonces lo que dijimos es, está bien y sí puedes tener plantas, pero no puedes comercializar. Claro. O sea, esas plantas tendrían que ser para tu consumo. Ya. Pero después nos vinieron a ver las organizaciones de la sociedad civil y nos dijeron, oye, pues eso que estás diciendo que 2 plantas o 3 plantas, pues no sirve para nada. O sea, ¿por qué? Alguien necesita más de eso para poder tener satisfecho, digo, su consumo. Uh-huh. Entonces ya vimos que pues no era tanto de decir cuántas plantas como sí de decir otro tipo de cantidades, ¿no? Okay. Y en eso se trabajó. La verdad se avanzó bien. Okay. Entonces, ¿sí se puede plantar plenamente nosotros en nuestra casa? Sí, claro, puedes plantar. Primero, a ver, la planta fue satanizada. Porque no es muchos años. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que se fuma y tiene efecto psicoactivo de la planta es el 20% de la planta o el 18% de la planta. Pero la planta tiene muchísimos usos, además de los medicinales, industriales, textiles, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, eso es lo primero que las nuevas generaciones deben entender. O sea, no es decir marihuana igual a narcotráfico, marihuana igual a narcomenudeo. No, bueno, la marihuana pues es simplemente una planta que hay que ver los efectos curativos que tiene. Claro. Efectos terapéuticos, pero sí es una planta que hay que tener cuidado. Hoy en día realmente cualquier persona, pues si cumple un requisito, puede fumar. ¿Cómo está esa onda? Sí, nada más que acuérdate que el amparo es para quien lo tramitó. Ok. O sea, si tú tramitaste el amparo, está bien, tú tienes ese derecho. Pero quien no tramitó el amparo no tiene el derecho. ¿Y cómo? Ahora, ahí te va otro tema. Como no legislamos a tiempo, uh-huh, y no lo regulamos, okay, entonces la Corte hizo una declaratoria de inconstitucionalidad. Ok. Entonces, lo que yo diría es, pues sí se puede consumir, sí podrías plantarlo, okay, sí podrías tener esas actividades para uso personal. Ya. Yeah. La Corte nunca ha dicho que es legal, lo que ha dicho es debe regularse. No se le puede prohibir. Claro. Oh. Ándale, pues es, al final describe mucho justo el plantón, como que es esa parte en donde sí. ¿Qué sucede? Todavía están como en el limbo, ¿no? Así es. Por eso el plantón lo que hace, pues es decir, a ver, la Corte ya dijo que esto no se puede prohibir. Pues aquí están las plantas, entonces ellos tienen plantas de marihuana. Claro. Y también dijo, pues que si es para mi uso personal, lo puedo consumir, entonces lo están consumiendo ahí. Ándale, ok. O sea que hay muchas plantas, deberían empezar a sembrar. A sembrar y nos volvemos ricos. A vender. ¿Qué tal que ustedes venden mejor de las de aquí afuera? De repente llega así, no te digo, ahorita lo compro. Sí. Sí está oliendo. Aunque pueden ser terpenes. Cuando cambia la dirección del viento, de repente, es cuando nos inspiramos para la ley. No, hombre, pues con razón. Okay, es la hora buena. Es la hora buena. Sí, pues. Mira, aquí tengo referente a la postura del presidente. ¿Cómo la ves? ¿La conoces? Mira, de lo poco que ha hablado el presidente sobre este tema, yo no veo que esté convencido. ¿Ya? No lo veo convencido. Aunque sus hijos seguro deben de fumar. Si estuviera convencido, ya estaría aprobado. Sí, exacto, desde el inicio. Ya estaría aprobado porque pues, es del grupo mayoritario la iniciativa. Simón. Total. De hecho, cuando se presentó, nosotros pensamos que se iba a aprobar rapidísimo. Bueno, tan se pensó eso que empezaron a venir aquí un chorro de grupos. ¡Qué cañón! Un chorro de grupos. Sí. Hasta de los de las industrias, ¿eh? ¡Órale! ¡Ay, qué padre! México ya va a permitir y vamos aquí a poner negocios y vamos a hacer no sé qué. Nada. Ok. Otro dato, señor.
¿Sí? El INEGI dice que hay más carpetas abiertas por el delito de posesión simple que por homicidio. Se distraen los recursos de las procuradurías, fiscalías y policía. No se está resolviendo la inseguridad, pero se le destinan recursos a un caso de simple posesión cuando del 2008 al 2014 453 mil personas fueron detenidas, ¿sí?, con una cantidad de marihuana con valor a menos de 200 pesos. No, sí, ¿por qué? Porque la consideración es que es un delito de peligro. Lo ¿qué quiere decir esto? No es el hecho del daño que está causando real. O sea, tú traes 10 gramos de marihuana y no es que estés dañando a alguien en concreto. Claro. Es el peligro, ¿no? Así entonces, es. Esa es la concepción penalista del derecho penal. Entonces, el derecho penal lo que dice es, con que la poseas, ya es delito. No, pues, ¿qué estamos ahora planteando nosotros? Cuando la posees nada más, no debe ser delito. Podría ser una multa, podría ser una sanción administrativa, dependiendo de la cantidad, pero no es delito. Por eso es que tu nota lo dice y lo dice bien. Hubo muchísimos casos de posesión simple. ¿Qué quiere decir esto, Luisito? Si tú detienes a alguien y tiene marihuana, lo más fácil para acusarlo es posesión simple. O sea, no tienes que probar para qué traías la marihuana. Yeah. Lo difícil sería que acreditaras una posesión con fines de venta. Ok. O sea, si tú posees la marihuana para vendérnosla a todos los que estamos aquí, eso sí, es un fin que te sanciona y que es un delito mucho más delicado. ¿Tenemos esperanzas de en algún momento tener legalizado? Sí. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esto se acelere como sociedad? Mira, yo creo que se debe de pedir ya otra vez con insistencia. Así como lo que estás haciendo ahora, de darlo a conocer. Se debe de insistir en el tema. Sí, no. Pues mira, por lo pronto la Corte ya lo declaró inconstitucional. Por lo pronto, estos amparos, quien lo promoviera lo va a ganar, porque pues ya lo dijo la Corte, no hay vuelta de hoja. Y por lo pronto ya estás viendo un mercado que cada vez crece más, del CBD, sí, que cada vez lo anuncian en la tele, que cada vez lo usan más personas. De más maneras, sí. Bueno, que COFEPRIS ya te puede autorizar una licencia para que llegues a traer un medicamento. ¿No? Sí, sí, sí. Que además son medicamentos que han ayudado muchísimo a las personas que, por ejemplo, a las que convulsionan o a personas que tienen cáncer. Sí, reuma, bueno, sí, mucho, sí, sí, mucho, sí, sí, mucho. Ok, para culminar, señor, 5 canciones. Usted dice que no consume como tal, pero pues el CBD dice que relaja. ¿Qué 5 canciones pondría usted si un día se echa unos fumes? No, esa la quisiera escuchar algún día. Híjole, yo creo que pondría la del duelo. Hola, de la ley. De la ley. Jale, jale. Esa sería muy buena para sí. Mami, ok. Para ponerte volátil. Ok. Por la intro, sobre todo, ¿no? Simón. Y luego cómo empieza con el. Con los tonos que se alcanzan. Y luego la voz de este cuate también. Qué mal. Yo creo que esa sería una. Ok. Pues una clásica tendría que ser la de Pink Floyd, ¿no? Ándale, sí, bueno. Ahí sí, aquí esa en el no Senado, imagínese acá con sus audífonos. No, madre. Esa no podría fallar. Esa no podría fallar. Ahora, ya cuando empiezas a tener cierto nivel, pones Querida de Juan Gabriel. ¡Ah! Y ahí te empiezas. Querida, ¿no? Y empiezas como. Ahí está sí, un sí, poco sí. más allá. No manches. Y para aterrizar, y si veo a tu mamá de Bad Bunny. Ahí sí ya cierras, ¿no? Ok. Macizo, porque. Con eso te vuelves terrenal otra vez. Así sabes es. Que ya está. Y ya sabes en qué época estás, porque con lo otro empezaste a irte un poquito. Sí, sí, sí. Te fuiste y llegaste hasta Querida. Y pum, llegas otra vez a Bad Bunny. A Bad Bunny. Anda. Como eran 5, cierras con la de Shakira, que está de moda o con alguna de esas, ¿no? Sí. Saludas a Piqué. Sí, estaría bueno. Y ya vi que tú sí traes tu Casio. Sí, pues obvio. Pues señoras y señores, el señor Miguel Ángel Mancera. Muchísimas gracias, en verdad. Si se aprueba, pues ahí nos vemos en alguna de las canciones, ya sabe. Por favor. Hasta que no esté sonando la de Bad Bunny, no nos hable. Exacto. Lo volvemos a entrevistar. Estamos y con unos cuates astral. Del...
Así es, señor. Pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, mandamos un saludo también en especial a toda la banda que está ahí aguantando, que se pone día con día, pues justamente haciendo esa presión para que... Estamos actualizando, nada más créanos que estamos trabajando y sí queremos sacar esta legislación. Yo voy a seguir empujando para que salga y también para que salga todo el tema medicinal, porque hay muchas personas que lo necesitan, de verdad. El CBD puede hacerles cambiar la vida. Y nosotros lo vamos a estar apoyando ahí, claro que sí. Muchas gracias, vamos a insistir. Y bueno, señoras y señores, esto es El Punto y estamos plenamente culminando la entrevista en donde hablamos de la legislación del cannabis. El señor Miguel Ángel Mancera nos brindó muchísima información interesante que posterior estarán guachando por ahí. Sigan las redes de Pitch Foss en general porque vamos a tener mucha más información y más contenido. ¿Eres del equipo de Pitcher? No, bueno, del equipo Casio, ¿no? Yo también tuve mi clase, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pero de los que tenían calculadora. Ok, hala. Ese sí era súper retro.